Llama a Calesi, no le persiga, no le persiga. Los demás solo controlen. Controlen los demás. Jálala y sienta la frente a ti. Dale, oler, jálala un poquito. Que antes le superaban cuando veía correr personas a su alrededor, el perro salía a atacar, a morder. Entonces ahora estamos utilizando también variedades de estímulos fuertes, ruidos que en este caso provocan estrés en el perro, pero que sea un estrés óptimo. Queremos lograr que el perro se sienta cómodo, pueda superar esta situación y no tenga el deseo de salir a atacar a ninguna de las personas. Esto ha ayudado también con el adiestramiento que ha recibido el perro durante estas 3 semanas, que ya está justo en la 3ª semana, el trabajo que ha hecho el guía con él. Bueno, esto queremos, que el perro permanezca así y no salga a atacar a ninguna de las personas que están corriendo a su alrededor. Que a pesar del ruido y la distracción que puede haber en el momento, el perro sepa controlar esos impulsos que tiene y supere ese estrés que antes le provocaba miedo, inseguridad y por lo tanto desataba la agresividad. En eso seguimos ahora con el Pistacho. Todavía nos queda terminar esta semana, otra más, que es la 4ª semana, para ir puliendo todos los detalles y así entregárselo a ti. Recuerden, si construyen perros fuertes y equilibrados, van a tener mucho menos problemas de agresividad con su perro. ¿Y esto quiere decir que ya pueden acercarse también a acariciar al perro? No, José, mira, eso es un problema que hay aquí en Quito, compadre. Todo el mundo quiere acercarse a acariciar a perros que no conocen y además van a acariciar y a tocar la cara. Eso no debe ser. Los perros tienen 3 grupos sociales, por los cuantos él va a responder de maneras distintas ante esos estímulos. Por ejemplo, yo no dejo que mi perro es equilibrado, pero yo no dejo que nadie lo toque. No tengo por qué dejar que lo toque. Ah, si tú me preguntas, ¿puedo tocar el perro? Dependiendo del tipo de persona que eres, si te veo con nervios, asustada o qué quieres hacer, puedo decir sí o no. Pero eso siempre tiene que ser con el consentimiento de tu entorno.